come here. Hola a todos, hoy os vengo a traer el 18º vídeo de atuendos de suscriptores, que en este caso es de César Joel Zamudio Lara. Si tú quieres que yo haga un vídeo con tu atuendo, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario con todas las prendas que quieres que compongan el atuendo, así como el tipo de barba, el tipo de pelo, las armas y todo lo que tú quieras de extra, talismanes, zurrones, etc. También me tienes que decir el nombre del atuendo y con eso yo haré un vídeo, en cuanto me sea posible, con tu atuendo. Así que sin más, os dejo con la primera de las prendas, que será el sombrero Panamá de paja, que podremos encontrarlo en la estación de Rhodes en alguno de los NPC que están esperando sentados por la estación o alrededor. Si veis que no os aparece la primera, simplemente os alejáis un poco de la zona y volvéis, y así seguidamente hasta que el sombrero aparezca. Hold still. We'll see what a lawman says. Let me go. You're coming with me. Como camisa llevará el calzón enterizo de color negro, el cual podremos conseguir con el atuendo Deauville, que podremos comprar en la sastrería de Saint-Denis o en la web del Social Club por un precio de $115. Los pantalones que llevará serán los de ranchero de color gris amarronado, que podremos encontrar en el atuendo forajido de Grizzlies, que tendremos disponibles desde inicios del capítulo 2 en nuestro armario. Las botas que llevará serán las Roper desgastadas de color negras de Arthur, las cuales tendremos disponibles desde inicios del juego, y a partir del capítulo 2 podremos encontrar tanto en el atuendo pistolero, como en el de pistolero de invierno, como en el de pistolero de verano. La siguiente prenda serán los zahones de montar de buey con flecos. Estos zahones se pueden crear a partir de una piel de buey, siempre y cuando ésta esté en perfecto estado. Para poder cazar un buey tendremos que irnos hasta Emerald Range, hasta Carmody-Dell o hasta la granja al norte de Saint-Denis, donde siempre encontraremos un buey, independientemente de la clase que sea. Puede ser un buey de Devon o puede ser un buey de Angus. Siempre y cuando su piel esté en perfecto estado, nos va a servir exactamente igual. Una vez tengamos la piel, tendremos que ir hasta el trampero, venderle la piel, irnos al apartado de ropa, zahones y comprar los zahones de montar de buey con flecos, por un precio de $15. Los tirantes que llevará serán los cruzados por detrás de color rojo, los cuales podremos encontrar en el atuendo arriero, que podremos comprar en la estación de Wallace siempre que tengamos el honor a nivel 6 o superior, por un precio de $90.25. El zurrón que llevará será el de provisiones, el cual podremos conseguir en el apartado de mejoras de Pearson en nuestro campamento, para lo cual tendremos que mejorar el carro de provisiones 2 veces en el libro de cuentas, y aparte tendremos que llevarle a Pearson para poder crearlo una piel de ciervo en perfecto estado, una piel de bisonte en perfecto estado y una piel de mapache en perfecto estado. Como equipamiento para armas llevará la cartuchera de jinete y las fundas de Arthur. La funda principal la tendremos disponibles desde inicios del juego, y la funda izquierda podremos conseguirla durante el capítulo 2 en la misión Bienaventurados los Mansos, en la cual Maika nos regalará la segunda funda. Para la cartuchera tendremos que superar el desafío de jinete número 1, el cual nos pedirá que abatamos a 5 conejos a caballo, y esta nos costará en el trampero $14.40. De armas llevará 2 revólveres Cattleman por defecto, los cuales podremos conseguir en cualquier armería o en la web del Social Club por un precio de $50 cada uno de los revólveres. Y por último quedaría el estilo de peinado y de barba. El pelo lo llevaría natural a nivel 3 y la barba la llevaría natural a nivel 5. Yeah.
Y con esto tendríamos el atuendo completo, que saldría por un total de $336.15. Y la verdad es que para ser un precio medio, el atuendo está guapísimo. Yo siempre lo digo, que lo sencillo no está reñido con lo bonito, y este atuendo a Arthur le queda espectacular. Así que ya sabes, si tú quieres que yo haga un vídeo con tu atuendo, déjame en comentarios todas las prendas que quieres que compongan el atuendo. Y sin más, nos vemos en otro vídeo.